Bueno, esto es una de las múltiples actividades que el hospital hace en seguimiento del plan de humanización de la asistencia sanitaria de la Consejería de Sanidad de Madrid, ¿no? Nuestro fin fundamental es que los pacientes estén en el hospital como en el salón de su casa, es lo que nos gustaría. Evidentemente esto no es siempre es posible, pero sí tratamos de todas las maneras posibles de romper la ansiedad que significa el estar separado de la familia, el estar aislado dentro de una habitación de un hospital, aunque la familia venga a verle, ¿eh? La rompedura vital que tiene su existencia con una enfermedad y cosas por el estilo, ¿no? Y por esto, esta es una de las más actividades que hacemos, que es pues, traer unos perros con la Asociación Canina de Leganés para que estén un ratito con nuestros mayores y por lo menos les entretengan un rato y les hagan pasar un rato agradable. El Hospital Severo Ochoa de Leganés es el hospital de nuestra ciudad, es un hospital, el hospital de referencia de todos los vecinos y lo sentimos como algo nuestro. Y la verdad es que hay multitud de asociaciones y colectivos que durante todo el año vienen aquí al hospital a hacer la vida más fácil, un poquito más agradable a los pacientes que están aquí dentro del hospital. Y por tanto, la verdad que hoy es un día para darle las gracias a la Asociación Canina de Leganés por esta actividad que tiene como objetivo bueno, pues dar inicio a, bueno, pues a la presencia de perros, en este caso, que vienen a ayudar a los enfermos, a los pacientes que están aquí en el hospital. Como ellos hay bueno, decenas de asociaciones que en un momento u otro del año vienen a nuestro hospital para hacer que esa simbiosis entre los ciudadanos y el hospital sea cada vez más importante y bueno, pues gracias a esa colaboración este hospital, como decía el gerente, pues cada vez es más humano, más cercano y desde luego pues, lo sentimos mucho más cercano a todos nosotros. Nosotros como Asociación Canina de Leganés, nosotros intentamos buscar la tenencia responsable y a través de esos hemos querido empezar con este nuevo voluntariado para primero darnos a conocer y también dar a conocer que hay que tener una tenencia responsable. Entre ellos también intentamos con esta actividad hacer a los pacientes que su tiempo que estén aquí dentro del hospital sea más ameno.